Bienvenidos mis amigos y suscriptores de aquí, de este canal de The Tropical Family. Señores, como ya ustedes ven, me encuentro en la habitación. Quiero darle la bienvenida a este nuevo video, lo que viene siendo la parte ya, segunda parte ya de este hotel, el río Bambú. Y quería montarle muchas informaciones, pero este video queremos hacerlo lo más videovisual posible para que ustedes puedan ver más el hotel y darle algunos tips sobre este hotel. De entrada, señores, les digo, no pude grabar mucho porque tuvimos una situación médica en la cual nosotros tuvimos ausente casi el mayor tiempo que duramos aquí en la estadía por asuntos médicos de la niña Hillary, que lamentablemente tuvimos que internarla aquí en Punta Cana por cuestiones del dengue, que ustedes saben que ha pasado mucho aquí en este país, pero ya gracias a Dios todo está muy bien. Así que por eso mismo no pudimos grabar todo, pero lo poco que le pude grabar, me hubiera gustado que ustedes, me gustaría que ustedes pues lo disfruten, porque lo hice de todo corazón y con todo mi esfuerzo para que ustedes puedan ver la segunda parte de este video, pero las mejores partes, porque hemos visto muchos videos sobre este hotel, pero no de la forma en que nosotros pues grabamos y tuvimos acceso aquí en algunas áreas del hotel que vinimos a traerle exclusivamente para ustedes que están aquí pues visitando nuestro canal, y estamos muy contentos. Terian no se encuentra conmigo en este momento por la misma razón que le acabo de explicar, pero de parte de ella, pues ella le manda un gran abrazo y un gran saludo y un abrazo tropical para todos ustedes. Así que no se pierdan, ahora después de la intro, yo le voy a enseñar un par de cositas, pero también le voy a dar algunas informaciones que es muy importante que ustedes las sepan a la hora de visitar aquí el hotel. Muchas cosas han cambiado en correlación al primer video que nosotros hicimos, que fue en tiempo de pandemia. Ahora han cambiado muchísimo el buffet, los servicios del hotel, las amenidades y la parte de disfrutar de aquí del hotel. Tenemos muchas respuestas a muchas de sus preguntas que nos hicieron en el primer video de Río Bambú. Ahora se la tenemos aquí preparadas, esas respuestas, y todo eso ahora después de la intro. Antes de la intro, por favor, no pierda el tiempo y suscríbase a nuestro canal, porque de esta manera usted nos apoya de esa manera y es totalmente gratis. No le cuesta nada suscribirse a nuestro canal. También darle like, que es totalmente gratis, porque con este like también nos anima a nosotros a poder seguir trayéndole contenido como este, que sabemos que a ustedes les gusta muchísimo. Compartan con sus amigos para que no se pierdan estas informaciones y la próxima vez que yo visite en Río Bambú, pues puedan disfrutar de todos los disfrutes y amenidades que brinda este hotel y sus acompañantes, como el Río Palace Bávaro, Río Palace Macao y el Río Palace, que son los otros hoteles acompañantes. Y tenemos una información bien importante con relación al tema de Río Naiboa, que era el otro hotel 4 estrellas. Así que ya ustedes saben, ahora después de la intro nos vemos de aquel lado. Muchísimas cosas que ustedes van a poder disfrutar, y si vienen con sus niños, pues mucho mejor todavía, porque si usted tiene hijos, este hotel también tiene mucho disfrute para los niños. Señores, preguntas, vamos a responder preguntas de una vez, preguntas que muchos de ustedes hacen, y la primera es con relación al Río Party. Yo le llamo Río Pool Party, pero es en realidad, el tema es Río Party. El Río Party, señores, sí está abierto. Ya está abierto, podrán disfrutar del Río Party, a diferencia de la pandemia, estaba cerrado por la pandemia, valga la redundancia, pero ya está abierto. Y le voy a dar los horarios y los días para que si usted viene pueda planificar muy bien, y le voy a dar muchos tips importantes de qué día venir y qué día no venir a este hotel. Vamos a empezar con el Río Party.
Señores, el Rium Party tiene los lunes de 3 a 7 de la noche, tiene lo que viene siendo el Jungle Party. Ese es la fiesta de la jungla, como lo dice el nombre, en la cual usted va a poder ver que nosotros sí pudimos grabar esta parte aquí de Rium Pool Party, y también le voy a traer, aparte de ahora, le voy a traer más imágenes más adelante, en la cual nosotros estuvimos con el DJ Ángel, que de verdad queremos felicitarlo por su buen trabajo, y de verdad un saludo para ti, Ángel, como DJ aquí en Rium Party. Hoy miércoles toca lo que viene siendo el White Party, pero ojo, no es el mismo horario. Este horario va a ser desde las 3 hasta las 8 de la noche, y para ustedes que tienen niños, pues ellos habilitan lo que viene siendo el Riuland Kids, que viene siendo para que cuiden a sus niños. Pero ojo, ellos aclaran muy bien que debe de ir por lo menos media hora antes de que termine el Rium Party para que pueda buscar a sus hijos. Así que ya ustedes saben, si ustedes quieren disfrutar de eso, pues ellos van a tener hasta esa hora, van a tener pues la parte de Riuland Kids, donde los niños van a poder disfrutar, no van a perder de la diversión, pero van a tener personas que lo cuiden cariñosamente. Los viernes tienen el Pink Party, que es ya la fiesta de rosado. Este ya es un horario normal de 3 a 7 igual, así que ya ustedes saben, esas son las tres fiestas. Hay otra fiesta, pero ellos todavía no han dicho los días, parece que varía en la semana. Ahora, ¿qué día usted no debe venir aquí? Bueno, yo recomiendo que si usted va a organizar su ruta, sus vacaciones, hágalo todo la semana menos los días martes. ¿Por qué los días martes no? Primero, no hay Rium Party. Segundo, el Water World Splash está cerrado. O sea, por mantenimiento está cerrado los martes. Así que son dos cosas que usted no lo va a poder disfrutar. Pero si ese día usted se la quiere pasar en la piscina, se la quiere pasar en la playa, pues va a poder ahí disfrutar de esas partes. Porque no va a haber esos días, no va a haber ninguna de esas actividades. Una, porque el Rium Party es el lunes, el Jungle Party, y el miércoles tienen que preparar todo el martes para que el miércoles para el White Party esté listo. Otra de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, ya yo les respondí en parte, es qué horario y qué días está abierto el Water World Splash. Aquí le voy a enseñar algunas imágenes del Water World Splash. Este lugar está abierto todos los días menos los martes, y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que ya usted sabe, a las 5 apagan el agua, o sea, no es que usted vaya a las 5, ven, déjame subir y tirame una vez. No, a las 5 ellos apagan el agua de todos los toboganes y ya no van a tener acceso. Así que ya ustedes saben, desde las 10 hasta las 5 de la tarde van a tener todos esos horarios para disfrutar de Water World Splash. Otra pregunta que muchos me hacen en otros videos de otros hoteles es sobre el gimnasio. Sí, señores, tienen el gimnasio. Este hotel lo tiene en el área del Rium Palace Macao, que está aquí mismo al lado, y va a poder disfrutar de un gimnasio súper moderno, súper chévere, súper cómodo, en la cual va a poder disfrutar de sus ejercicios. Con relación a la pregunta sobre el Renova Spa, sí, también está en el mismo lugar que está el gimnasio, así que usted puede ir al gimnasio y luego pasar a lo que viene siendo el spa, en dado caso que usted quiera ir. Otra pregunta importante que me han hecho en otros videos de aquí de Rio Bambú, Rio República y todo eso, es con relación a la discoteca. Sí, también la discoteca está abierta. Es la discoteca Pachá, en la cual está abierta ya luego de las 10 de la noche. Va a poder ir a disfrutar de lo que viene siendo la discoteca. Y ahí mismo, frente al spa, que se me olvidó decirle, está lo que viene siendo el casino, en caso de que usted le guste visitar esa parte también. Así que va a tener en una área ahí mismo todo. Así, señores, que ya ustedes saben, estas son informaciones importantes que ustedes en otro video me habían hecho. Así que espero que lo puedan disfrutar, puedan venir aquí al hotel. Recuerde suscribirse a nuestro canal. No se olvide también de darle like. Y espero que por favor nos puedan seguir apoyando con su suscripción, porque esto nos ayuda a nosotros a poder continuar adelante y es totalmente gratis. Así que ya ustedes saben, espero que disfruten su estadía aquí. Compartan este video con sus amigos, compañeros, vecinos, familia, con todo, hasta con el enemigo si lo tienen.
Así que ya ustedes saben, le queremos muchísimo. De este lado, Ricardo Rodríguez, haciéndole un video más sobre el río Bambú y sus lugares cercanos. Así que disfruten. Queremos mucho que ustedes pues sigan viendo nuestro video, porque viene mucho más contenido para que ustedes puedan disfrutar. Así que ya ustedes saben, hasta un próximo video aquí en The Tropical Family. Hasta la próxima.